todos. Carol Jesús Lucero Venegas, presentador de televisión, locutor radial y empresario. Inicia su carrera siendo animador de las fiestas pokémonas de la época. En el año 2008 fue llamado para ser parte del elenco de Jingo y tras pasar los años se volvió animador del espacio. Desde el año 2011 tuvo su programa en Radio Carolina, Comunidad K, y fue en el 2015 que se cambió de casa televisiva para estar en uno de los matinales más exitosos de sus años. Hasta el año 2019 fue uno de los principales rostros de la televisión chilena, con una carrera en ascenso, era un personaje prometedor, hasta que llegó el estallido social en nuestro país. 18 de octubre del 2019, la gente grita pidiendo justicia, igualdad y todos con distintas banderas de lucha. Sin embargo, el rumbo que tomarían algunos sería el de la funa. Queremos la cabeza de Carol Lucero. ¿Esa es tu lucha? Fue en esa fecha que la carrera del exitoso animador cambió para siempre. Hace 3 años solo lo vemos en redes sociales, viajando y mostrando su vida como empresario. Y hoy, en Buenas Noches a Todos, queremos saber, ¿cuál es tu verdad, Carol Lucero? 2 años y medio de silencio que terminan el día de hoy junto a Carol Lucero, que está con nosotros. Bienvenido a Buenas Noches a Todos. Buenas noches, Eduardo. Gracias. Buenas noches a la gente en su casa. Contento de tener esta posibilidad de volver a conversar, a hablar de un episodio que de alguna u otra manera cambió mi vida para siempre. ¿Estás dispuesto para hablar de eso y de otras cosas más esta noche? Estoy dispuesto, como siempre, a contar mi verdad. Hay varias cosas que la gente no sabe y que esta noche queremos compartir con ustedes. Cuestiones que yo me he enterado y que me han sorprendido. Y yo que pensé que sabía bastante de ti. Por favor, espérenos solamente un par de minutos y ya regresamos con Carol Lucero. Esto es Buenas Noches a Todos.
locutor radial y empresario. Inicia su carrera siendo animador de las fiestas pokémonas de la época. En el año 2008 fue llamado para ser parte del elenco de Jingo y tras pasar los años se volvió animador del espacio. Desde el año 2011 tuvo su programa en Radio Carolina, Comunidad K, y fue en el 2015 que se cambió de casa televisiva para estar en uno de los matinales más exitosos de sus años. Hasta el año 2019 fue uno de los principales rostros de la televisión chilena, con una carrera en ascenso, era un personaje prometedor, hasta que llegó el estallido social en nuestro país. 18 de octubre del 2019. La gente grita pidiendo justicia, igualdad y todos con distintas banderas de lucha. Sin embargo, el rumbo que tomarían algunos sería el de la funa. Queremos la cabeza de Carol Lucero. ¿Esa es tu lucha? Fue en esa fecha que la carrera del exitoso animador cambió para siempre. Hace 3 años solo lo vemos en redes sociales, viajando y mostrando su vida como empresario. Y hoy, en Buenas Noches a Todos, queremos saber, ¿cuál es tu verdad, Carol Lucero? Carol Lucero, vemos ahí la nota que tu historia está marcada, bueno, todo Chile está marcado por el 18 de octubre, pero en particular la tuya, de algún modo hay un punto de inflexión ahí. ¿En qué momento tú sientes, me gustaría que nos relataras como esa historia, que te conviertes en objeto de una funa? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. La verdad es una pregunta que me he hecho durante los últimos 3 años sin llegar a una conclusión que me deje satisfecho a mi entorno. Creo que hice algún video alguna vez donde dije, ¿qué tengo que ver? Yo comparto las demandas sociales como muchas personas que nos pueden estar viendo. Quiero mejor educación, quiero mejor salud, quiero un mejor país. Pero el país lo construimos entre todos. Y cuando hay cosas que no funcionan, ¿qué tiene que ver una persona que trabaja en televisión? Que en lo personal nunca le he hecho algo daño a nadie. Entonces para mí ha sido súper inexplicable y me ha hecho pasar uno de los peores momentos de mi vida. ¿Tienes algún recuerdo de algún momento en que tú dijiste, epa, esto ya, algo está pasando acá? Porque troleo en redes sociales para las personas que trabajamos en medio es algo habitual. Pero un momento que hayas dicho, aquí hay algo que va más allá. Sí, fue el momento cuando Mega me dicen, Carol, hoy no vengas al matinal. No vengas al matinal, no vengas a trabajar. Sí, ya había ocurrido lo del estallido y había consignas en mi contra, pero afuera del canal había una muerte a Carol. Entonces, un rayado que expusieron en las paredes del canal. Entonces el canal lo vio como una amenaza que podía ser grave, que no solo me ponía en peligro a mí, sino que a todas las personas que trabajaran en el canal, y así deciden sacarme de pantalla un tiempo hasta que pasara. Recordemos que para el estallido social todos en algún momento pensaron, no, esto va a ser un día, 2 días, y fue bastante prolongado. Y así fue como esta bola de nieve comenzó a crecer. De manera desproporcionada. O sea, pero, no, permíteme, en ese momento en que te llaman, no sé quién te llamará del programa y te dice, Carol, no vengas. ¿La peleaste? Dijiste, oye... No, lo entendí también. Porque cuando me dicen, oye, hay un rayado que dice, muerta, Carol, nos preocupa. No sé qué habrá pasado. Claro. No sé qué estará pasando. Pero si alguien tiene el coraje de escribir eso, porque es una consigna amenazante. O sea, y de hecho, igual era mi pregunta... ¿Por qué merecería morir? ¿Qué wea hice? O sea, disculpa la palabra, pero es lo que me pregunté en ese momento. Y dije, bueno, esperemos que pase, a ver qué va a ocurrir. Y nunca me imaginé que esa bola de nieve se iba a transformar en un episodio que iba a enterrar lo que había construido con mucho esfuerzo y dedicación. Completamente desproporcionado a los errores que puedo haber cometido como cualquier joven y que siempre he asumido, pero merecer morir o ser tratado como un delincuente no está dentro de mi posibilidad de entenderlo frente a tu pregunta inicial. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Aún no lo sé. Tú reconoces que cometiste errores, lo acabas de decir. Por supuesto. ¿Y por qué no podría equivocarme? No, por supuesto. Todos cometemos errores. Probablemente al estar expuesto, nuestros errores
se escuchan más allá y tienen mayor repercusión, evidentemente. Estamos escrutados, nos debemos al público y ellos son los que finalmente deciden que estemos sentados aquí o no, ¿no? Pero tú dices al mismo tiempo que sientes que es desproporcionado. ¿Sientes que te juzgan como a otros? Es que, por supuesto, o sea, cuando tú ves los comentarios que la gente puede revisar ahora en el Instagram de TVN, donde dejan, oye, ¿por qué va ese degenerado, ese acosador, ese violador o ese funado? O sea, me ponen al nivel de personas que han cometido delitos, que han sido juzgados. O sea, personas, no sé, me tratan como si fuese una persona que fue condenada por algún tribunal de justicia. Yo no soy Nicolás López, yo no soy Pradena, yo no soy ninguna persona que haya sido juzgada ni condenada por algún tribunal. ¿Y sabes qué? Nunca he recibido una acusación de una persona con nombre y apellido que diga a mí Carol me acosó, o Carol abusó de mí, o Carol me violó, o Carol me estafó. Me han llamado incluso estafador. Para que exista un estafador, debiesen haber estafados. ¿Quién? Para que exista un acosador, debe haber un acosado. Y casos de funas a esas personas tenemos muchos, con pruebas. Pero nuevamente te podría preguntar, Eduardo, y que se lo pedí al equipo en la reunión de la entrevista, o sea, interpélenme como equipo periodístico, ¿qué investigaron o a qué conclusiones llegaron respecto a lo que he hecho para ser tratado como un criminal o un delincuente? ¿Por qué una persona a través de las redes me insulta de esa manera? Quiero preguntarte, si vienen chileno, si tú sientes que todo esto te cagó la carrera. No me respondas todavía, porque quiero saber de eso, quiero saber de cómo te sientes hoy día. Bueno, paralelamente tú tienes otros proyectos profesionales y personales que también vamos a abordar esta noche. Pero ahora sí, permítame, por favor, sí, es muy breve. Es la última pausa y ahora sí, vamos a tener mucho tiempo para conversar con Carol Lucero a través de las pantallas de TVN. Buenas noches a todos.
Estás viendo Buenas Noches a Todos. ¿Sabe usted quién lo puede sorprender después de 239 años? Solo Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia, que hoy nos sorprende y nos sigue sorprendiendo en realidad, con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba sus sabores, apple, honey, fire, peach o black, y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, bourbon done right. ¿Qué va a ir? No se van a olvidar, Carol, que esto es un regalo para nuestro invitado. Venga. Y traigo la caja, mira. Esta es para ti. Tres variedades de Evan Williams para que la compartas ahí con tu amigo. Sabemos que no bebes, pero... A mis amigos le doy lo mejor. Exactamente. Gracias. Evan Williams es lo mejor. Te voy a dejar acá en tu mesita, Carol. Estamos conversando. Ahora ya vamos a tener tiempo para abordar muchas temáticas. A propósito de esta funa, que una cuestión que post-estallido se instala con una serie de epítetos. La cultura de la cancelación. Cultura de cancelación, esto de... Finalmente de injurias, calumnias, porque no hay ninguna acusación en tribunales, de nada de lo que se te dice. ¿Tú sientes que esto te cagó la carrera? ¿Te estropeó lo que venías construyendo en medios de comunicación? Creo que ser así de tajante sería contradictorio en cómo es mi personalidad. Esto es aprendizaje, es una piedra en el camino que tengo que aprender y rescatar lo bueno que me deja ella. Yo no estoy acá para victimizarme, para decir, oye, yo soy un pobrecito que fue víctima de una cancelación de mucha gente que es infundada, porque en realidad ese es problema de ellos. Yo sé quién soy, mi familia lo vale. Pero cuando yo decido hablar, cuando decido hoy día tener la posibilidad de enfrentar el tema después de un tiempo, es porque tuve la posibilidad de reflexionar. Y hoy día, si este testimonio le sirve a alguna persona que en estos momentos lo está pasando mal, una persona que está recibiendo ciberacoso o bullying digital, o sea, tenga la posibilidad de encontrar ayudas y herramientas. Mm. Eduardo, creo que a mí lo que me pasó es lo que le ocurre a muchas personas hoy día en un colegio, en una universidad, en un trabajo, donde lamentablemente jóvenes que no tienen ayuda o pilares terminan quitándose la vida porque no tienen una red de apoyo. Claro. Afortunadamente, toda esta situación que yo viví, que fue muy hostigante y que me llevó a momentos muy difíciles, lo pude enfrentar con mi familia, con amigos, con mi pareja, que siempre han estado ahí. ¿Qué fueron esos momentos muy difíciles que acabas de decir? Cuando uno ve que hay injusticia detrás de cada uno de esos epítetos, porque nuevamente... ¿Pero cómo los viviste? Porque tú eres una persona con mucha resiliencia, una palabra muy manoseada, pero bueno, se entiende, que has construido tu vida desde abajo, y de pronto te toca enfrentar esto que tú consideras una injusticia, y te toca vivir momentos complejos, pero... Un momento complejo que en algún minuto puteaste, mandaste la chucha a alguien, o gritaste, lloraste, te amparaste en Dios, no sé, buscando algo, algún apoyo, algo. Por supuesto que lo pasé muy mal, sobre todo cuando vi a mi madre, a mi papá, a mi abuela, a personas que me rodeaban que lo estaban pasando muy mal. Uno a veces cuando trabaja en televisión uno está acostumbrado a recibir críticas porque uno puede gustar o no gustar. Sin embargo, cuando te acusan de algo que es grave, porque eso es lo que una de las cosas que más a mí me sorprende y que encuentro más injusta y desproporcionada, como te decía al comienzo, ¿por qué a mí me imputan delitos que no he cometido? Y si alguien es capaz de hacerlo, ¿por qué se transforma en cómplice y no va a hacer una denuncia como correspondería? Porque de verdad ser una persona que causa daño, como por ejemplo ser un acosador, ser un degenerado, ser un violador, ser un ladrón, un estafador, son delitos punibles. Entonces cualquier persona que lo pueda comprobar puede ir y yo hoy día no estaría después de 3 años acá conversando tranquilamente, dando la cara o hablando, mirando de frente porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Cómo se enteran tus padres? ¿Cómo te dicen, Carol, qué está pasando? Al igual que yo, a través de la prensa, a través de las redes sociales y de una muy mala manera. Yo en el año 2019, hasta el 17 de septiembre, estaba viviendo uno de los mejores momentos de mi vida
de forma profesional. Había decidido en marzo del 2019 dar una pausa para viajar. Estaba a punto de firmar un contrato en México con una cadena internacional cuando pasa todo esto y luego del estallido voy a Ciudad de México, me siento con una de las personas que iba, con las que iba a cerrar ese contrato y me dice, Carol, necesito que nos expliques esto, y me muestran mis redes sociales donde los epítetos eran totalmente negativos. No sabía qué decirle, no sabía cómo explicarle. Me sentía totalmente atrapado en una situación que no podía controlar. ¿Y eso le costó el contrato con esa cadena? Eso fue, Carol, esperemos que pase todo esto para que volvamos a conversar. Nunca más hablamos. O sea, desde una perspectiva, es verdad entonces que esto sí tuvo una afectación en tu carrera. Sin duda. O sea, a partir de ese momento me alejaron de la televisión. Si bien yo esperaba hacerlo en diciembre de manera voluntaria, lo tuve que hacer de manera abrupta en el mes de octubre. Posteriormente nunca más pude participar en obras como la Teletón, por ejemplo, que para mí es súper importante participar. ¿Por qué? Porque estaba funado, cancelado por las redes. Y quiero ser súper enfático en algo. Las redes sé que no representan el universo de las personas. Sin embargo, el ruido que hacen es bastante molesto para el medio, para la gente. Siempre se dejan influenciar por lo que ocurre y no los culpo. Muchas veces en las manifestaciones sociales o en las redes se dejan influenciar o canalizan de muy mala manera sus frustraciones personales. Pero creo que buscar un responsable que no ha hecho nada es al menos injusto. Dame una pausa ahí respecto a esta cronología que estamos siguiendo, porque mencionas lo de Teletón y me llama la atención. Tú eras muy colaborador de Teletón, a mí me tocó hacer muchas giras contigo y no solamente, ojo, que cuando hablamos de colaborar con Teletón, no solamente las 27 horas de amor donde todos quieren estar, sino que también el resto del año y en eventos y una serie de actividades. La Teletón es todos los días, como lo dice su mensaje, y tú siempre estabas ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sé qué está apareciendo? Mira, la verdad a mí también me cuesta entenderlo. O sea, hay personas que ni siquiera saben de actividades de la Teletón. El verano Teletón, por ejemplo, lo animé muchos años. ¿Qué es el verano Teletón? Es un evento que no se televisa, el evento que uno va a compartir con las familias. Existe la gira de la Teletón. Y la verdad me dijeron que después de la funa no era recomendado que yo me viera involucrado al escrutinio de la gente en la Teletón para que no se mezclaran las cosas. Así que era preferible por ahora no contar conmigo. Eso fue en el 2019. Bueno, y, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo tomaste eso? Que te excluyeran a raíz de finalmente una funa y no de un hecho concreto, no de una acusación judicial o algo así. Mira, lo entendí en el minuto, porque el fin de la Teletón, por supuesto, es que se llega a la meta, y el fin es, por supuesto, la obra. Entonces, si no era conveniente, era mejor que diera un paso al lado. Pero, de alguna u otra manera, atenta con la Teletón es de todos. La Teletón, las personas que trabajan en la Teletón me conocen perfectamente, entonces no sé por qué le dieron ese crédito a las redes sociales cuando el mismo discurso de todas las personas que trabajamos en la Teletón o que hemos ayudado es como, oye, no le hagamos caso a las redes sociales que inventan cosas. Pero en mi caso sí se le hizo caso y... ¿Estarías dispuesto a volver a colaborar con Teletón, al menos públicamente? Me imagino que has seguido colaborando desde el aporte económico, pero... ¿A volver a estar ahí en Teletón? En forma privada. Nunca he dejado de colaborar con la Teletón. Claro, pero ahora no solo de forma económica, sino que también con las personas y públicamente. ¿Forma pública o eso es algo que te dañó tu relación con la obra? No tiene ninguna relación con la obra. O sea, yo siempre voy a estar disponible porque más allá de las personas que podemos pasar, en realidad uno tiene que pensar en el beneficio de la obra. Yo creo absolutamente en lo que se hace porque lo he vivido. Lo has visto. O sea, conozco cada uno de los institutos Teletón en nuestro país. Sé cómo trabaja y cómo aporta no solo a los pacientes, sino que a las familias que hay detrás. Entonces, si yo de alguna u otra manera puedo aportar, siempre voy a estar presente. Y si mi aporte, como fue en ese minuto, era no estando, lo iba a entender. Pero aquí estoy disponible para cuando se dé la instancia de volver. Yo siempre hice las giras, incluso cuando significaba tener que
no recibir mi sueldo de la radio, de la televisión, porque era como, oye, claro, si quieres ir, pero estaba dispuesto a hacerlo porque es una obra a la que quiero y a la que respeto. Ahora, yo sé que te has hecho la pregunta, lo has madurado, lo has tratado de dar una vuelta. A lo mejor un tema de timing de tu vida, tu carrera ascendente, tu forma de prejuiciar, de mostrarte con un estallido social. Pero yo sé que te has preguntado por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú te convertiste en el epítome de lo que representaba cierta forma que a un grupo de personas no le gustó? Un grupo de personas que por lo demás tienden a ser una masa amorfa, no nos podemos identificar, ¿no? Porque no sabemos quiénes son realmente en esas redes sociales. Pero ¿has tratado de llegar a alguna conclusión de por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esta weá hoy? ¿Por qué se ensañaron conmigo? De verdad, muchas veces creo que es la pregunta que más se ha repetido dentro de mi reflexión, dentro de las tristezas, los momentos donde he estado conversándolo con mi familia y amigos, y de verdad es muy difícil llegar a una conclusión. Pero las personas hoy día en su casa no son capaces de quererse a sí mismos. ¿Por qué voy a esperar que me quieran a mí? Entonces, cuando el problema parte desde lo que son, porque todo el mundo está en contra del bullying, pero ¿esto acaso no es bullying? Lo que hace una persona hoy día que está criticando en una red social algo que perfectamente podría no estar viendo. Pero eso está circunscrito a redes sociales, ¿no? Cuando tú vas a la calle, cuando estás en un... Has ido incluso hasta marcha. Eduardo, y eso es lo que a mí me hace estar muy tranquilo. Porque en las redes sociales pareciera que soy un delincuente que está suelto, que no ha recibido el castigo, porque una funa es eso, una funa es un castigo social porque la justicia no actuó. Claro. Pero en la calle las personas siguen saludándome como si estuviese vigente en televisión todos los días en el matinal donde trabajaba. Bien foto. Buena onda, la fotografía, lo mismo, si lo llevamos a las redes sociales, tengo los mismos seguidores. Simplemente hacen mucho ruido estas personas que todavía no entiendo por qué son tan consideradas por las marcas, por los trabajos. Yo perdí muchos trabajos y también muchas marcas con las que trabajaba, incluso hasta fundaciones dejaron de pedirme colaboración. Porque claro, se dejaban llevar por lo que dicen las... El daño reputacional de asociarse con alguien que está siendo funado. Y eso es lo que... Pese a que la funa no tiene un sustento. En septiembre era Carol, por favor, ayúdanos, públicalo en tus redes. Y en octubre, no, ya no nos sirve. Y la pregunta baja es, la publicación. ¿Y por qué no? Claro. O sea, ¿qué pasó? No, es que dicen esto en las redes sociales. Pero ¿quién lo dice? ¿Por qué? Es verdad que una vez, no sé si me lo contaste o lo leí, que te pidieron una foto y después... Cuando se alejó, te mandó el grito. O sea, sí, o sea, eso es lo más extraño, y además riéndose, porque quiero ser igual súper categórico en lo que voy a decir. Creo que incluso la funa no es en mala onda. La funa es como una agarrarme para el hueveo, porque sí, todas las personas que alguna vez en la calle me dijeron, chúpalo, Carol Dance. Es ya, claro, pero eso es casi como un chiste. Es como un gritar chiste. Y era como un mérito cruzarse por algún noticiero y gritar chupa lo que era el dance desde atrás. Y era como ya, lo logré, casi como un challenge. Sí. Nadie pero fue espérate a decírmelo en la cara, así como, oye, weón, ¿por qué hiciste esto? Por claro, tu culpa, weón. Y esto se soluciona haciendo todo esto que te acabo de gritar, es ridículo. O sea, y eso es, claro, y si se solucionara, díganme a quién. No. O sea, díganme a quién y lo solucionamos. Ahora, pero espérate. Sí, yo creo que el grito es una cosa que se puede haber transformado en algo casi chistoso, el gallo te pide la foto y de allá te grita eso, ¿ya? Pero, ojo, yo creo que la funa es una cuestión muy seria, muy, muy seria, que a veces no dimensionamos. Hoy en día se funa por cualquier cosa, muchas veces, lamentablemente, se pierde como el sentido de aquello. Eduardo. Y eso es de extrema gravedad, no le podemos restar la gravedad ni la seriedad de eso. Lo dije hace un rato y ese es el mensaje, porque lo que puede ser una broma o algo gracioso se puede transformar en un problema. Y nuevamente lo digo, mi mensaje es para esa persona que hoy día en el colegio, en la universidad, en el trabajo, a través de una broma le pueden estar cagando la vida y no lo saben. Hay jóvenes que llegan a su casa deprimidos y no quieren volver al colegio, no quieren volver a la universidad. Eduardo, en algún momento me replanteé si era correcto o no ir al supermercado o ir a algún lugar porque tenía la sensación de que me iban a gritar o que me iban a decir cualquier cosa sin haber hecho nada. Eso le pasa y lo están viviendo muchas personas.
O sea, el daño que nos estamos haciendo hoy día como sociedad es muy grande y lo dejamos pasar. Hoy día las funas son avaladas por muchas personas que dicen estar en contra del bullying. ¿No acaso eso es contradictorio? O sea, si tú en estos momentos decides atacar a una persona que no conoces e insultarlo, de verdad no sabes el daño que puedes estar haciendo, incluso cuando es una broma. Sí, sí, sí. Ojo, ojo, sí. Yo te encuentro la razón. ¿Sí? La funa finalmente es como el derecho a pataleo que tienen las personas cuando sienten que no ha habido justicia respecto a alguna denuncia. En tu caso, no hay ninguna denuncia oficial en ningún lado respecto a eso. Pero respecto de aquellas conductas que no son constitutivas de delito, y que uno podría decir son desubicadas, atentan a la moral, a la ética, no sé. Sobre ese tipo de situaciones, ¿has hecho algún mea culpa? Sobre... Por supuesto. O sea, no recuerdo ningún hecho como el que mencionas donde no haya ofrecido disculpas, donde no haya recibido quizá alguna sanción. Pero más allá de eso, ¿qué hecho es meritorio de una cancelación? Meritorio de los carteles que vimos al comienzo de en una marcha. No, por supuesto. ¿Qué tengo que ver? Yo lo separo porque creo que no están a la altura, pero por eso, como para que no quede en el aire esto, cuando tú dices yo no he hecho nada, claro, nada respecto a esos delitos, por eso te preguntaba por esto otro, sobre lo cual tú has ofrecido disculpas cuando corresponde, y creo que también hay muchas cosas que obedecen a otros tiempos. O sea, hay personas que, no sé, les molesta que haya sido animador del Miss Riff, por ejemplo. Obedece a otra época donde se quedan cuando lo animaba, pero la última versión, cuando ya no me parecía correcto hacerlo, dije que no, eso claro, a nadie le importó. Uno olvida el contexto, claro, el Miss Riff en su momento era portada de los diarios, todos querían estar ahí. Bueno, pero hay muchos argumentos de funa son precisamente respecto a episodios del año 2010, 2015, donde era... otra vida. O sea, hay personas que me dicen, oye, en Jingo cosificaban a las mujeres porque bailaban o desfilaban. Y yo tengo que hacerme cargo de esa televisión o de ese momento. Hay un tema de contexto. Ayer hablábamos con Vivi Kreuzberger justamente eso. Hay que entender los contextos antes de sacar una conclusión. Te quiero preguntar por las mujeres que te rodean, porque finalmente muchas de las cosas que te gritan es un poco que tiene que ver con tu relación con las mujeres, tú tienes sobrina. Quiero preguntarte eso. Antes le quiero contar a usted, este nuevo amigo que está ahí viéndonos, que yo creo que me lo va allá, parece, o acá, no sé a dónde le voy a contar lo de Entel. ¿Allá? Acá, acá, allá, perfecto. En todas, el Club Entel es lo sabroso y conveniente, es la super promo de doggies de bebida más papas fritas, por ejemplo. Ay, no solo eso, más un hot dog a solo, escuche bien lo que voy a decir, 100 pesos. No, se equivocó, Eduardo, está croqui. No, es verdad, 100 pesos. Super promo de doggies, de bebida, más papas fritas y hot dog a solo 100 pesos. Escúchate muy bien, 100 pesos. 100 pesos, lo voy a repetir miles de veces, 100 pesos pagando con Mercado Pago en tu app de Entel. Entel contigo en todas. 100 pesos la promo. En un mundo lleno de inflación, ahí Entel te da la solución. Gracias, Entel, por estar con nosotros. Vuelvo a esto. ¿Tus sobrinas? ¿Tienes sobrinas pequeñas? Tengo una sobrina pequeña. Una sobrina. Que hoy día afortunadamente tiene 5 años y por supuesto no entiende, no tiene acceso a las redes sociales, pero va a tener 10 y va a tener 12 y va a quedar. O sea, hay una responsabilidad en las redes sociales que no se están haciendo cargo. Ok, alguien te está diciendo desde la casa, ya, pero tranquilo, si el que nada hace, nada teme. O sea, aquí estoy fuera durante 3 años. Claro. O sea, no tengo nada que temer y puedo hablar mirando a los ojos a cualquier persona. Sin embargo, esto tiene una consecuencia por el que dirán. Porque hay muchas personas que piensan, oye, porque el río suena es porque piedras trae. Por algo todo o el mundo por algo le dice será. Entonces, claro. Oye, por algo lo dirán. Entonces, creo que ha pasado un tiempo bastante prudente, de casi 3 años, donde cualquiera de las situaciones que hemos mencionado podrían haber sido resueltas, comprobadas, claro. Porque durante este tiempo, como mencioné hace un rato, han habido juicios, hay personas que han sido condenadas por diferentes tipos de situaciones. Entonces, y aquí estoy, o sea, de hecho, si alguien tiene algo que decir, por favor, hágalo. Claro, pero entiendo que en el caso de tu sobrina es el daño a tu reputación y tener que explicarle eso a tu sobrina porque... Como tú decías, aquí los que aparecemos en pantalla somos nosotros, pero cuando empiezan a involucrar a tu gente,
y tener que responder por eso, más complejo todavía. Eduardo, mira, hay situaciones que de verdad yo no comprendo en cómo se ha llegado a eso. Hoy día puedo hablar de mi sobrina, que afortunadamente tiene los mismos pilares y valores que yo, una familia que la protege y que tarde o temprano le vamos a explicar que hay situaciones que se escapan de las manos a como uno quisiera, pero hay otras que realmente atentan contra cualquier raciocinio de una persona. Tú me has acompañado, hemos compartido, por ejemplo, giras donde hemos estado con personas que he tenido la posibilidad de ayudar. Para la época de la funa, yo hace el 24 de diciembre del año 2017 tuve una pérdida muy grande, que es Martina, una niña a la que apadrinaba, que lamentablemente falleció. Para el estallido social y esta funa que me hicieron, fueron a su tumba a destruirla, a dejar marcas alusivas a mi nombre. Y esto lo vio la familia de Martina, de la niña. Eso es completamente injusto, irracional con la familia. Cuando yo digo, oye, que me ataquen a mí, ¿qué tiene que ver? Pero imagínate esa familia que va a ver un día al cementerio la tumba de su hija, la ve destruida y ve que tiene rayados alusivos a mí, una niña que tenía 9 años, que no tiene nada que ver con lo que ocurre. Entonces, hay cosas que van más allá. Y en ese momento decidí callarlo. La tumba de la pequeña. Y sabes que preferí no decir nada en ese momento porque sentía que podía crecer más incluso esto. O sea, podían quizás hacer otras cosas, decir, mira, esto es lo que funciona, sigamos haciéndolo. Yo hablé con, optimizando. Hablé con, sí, y esto pasó en el año 2020. Entonces yo hoy día en el 2022, ya cuando está un poco superado también por su familia, porque para ellos debe haber sido mucho más difícil, creo que refleja un poco la sociedad en la que no queremos vivir, pero que lamentablemente estamos viviendo. ¿Cómo se llama la pequeña? Martina. Martina. Pero espérame un segundo, porque antes de poder avanzar con esto, te quiero presentar un tesoro que le decimos nosotros, que tiene que ver con tu vida. Permíteme un segundo. Vengo de inmediato. Esto que tengo acá, en esta caja, es el tesoro de Carol Lucero al día de hoy. Es distinto esta vez, ¿eh? Quiero ofrecértelo. Me gustaría que lo vieras. Y que lo compartieras con nosotros. Una carta. ¿Será posible que la leas? Querido Carol, la verdad es que mientras pienso en cómo comenzar a escribirte esta carta, se me viene a la mente claramente la sonrisa de mi hija en cada visita a Santiago, o cuando para el 18 de septiembre llegó a sorprendernos a nuestra casa. Fueron tantos los momentos que hoy atesoro en mi corazón, al igual que mi gratitud y agradecimiento hacia usted por toda esa alegría que entregó a mi hija mientras estuvo en vida. De igual manera, toda ayuda financiera que nos entregó para pañales, exámenes, viajes y miles de cosas que no estaban en nuestro alcance como padres. Como siempre le digo en los mensajes que le envío, disfruto con todos sus logros. Soy feliz de la maravillosa persona que aún sigue siendo y lo más importante de ver que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar el cariño que tenemos. Me despido enviándole todo mi amor a la distancia y espero que un día, no muy lejano, podamos vernos y abrazarnos. Porque déjeme decirle que nuestro cariño y admiración hacia usted sigue intacto. Franco y Barbie le envían cariños. Mi esposo, Claudio, está enormemente agradecido de todo lo que nos ayudó por encima de todo, de esa alegría y felicidad que le entregó a nuestra Martina. Se despide Alexia. Esta es una familia a la que quiero, estimo mucho, que vivimos muchos momentos maravillosos y a quienes le has agradecido afortunadamente en persona, y hoy día lo puedo hacer públicamente como lo he hecho en otras ocasiones.
la posibilidad de compartir con una niña que lo único que me entregó son buenas lecciones y que me hace pensar que todo lo que me ha ocurrido no es nada comparado con lo que viven muchas personas que hoy día están siendo diagnosticadas de alguna enfermedad, alguna persona que se le quemó la casa, que está viviendo un portonazo, que está viviendo algún periodo, alguna situación de violencia. Yo, a pesar de la funa y de hoy día estar fuera, tengo a los pilares fundamentales que cualquier sociedad necesita para crecer y avanzar, que es una familia, amigos, personas que me estiman, porque esa es la verdadera felicidad. Ese es el éxito. ¿Sabes cuál es mi mayor éxito, Eduardo? Poder dormir tranquilo, poder haber visto a mi familia feliz, poder ayudarlas, porque hay mucha gente que a veces critica y dice, oye, tú viajas, tienes un auto, pero eso ha sido fruto de mi esfuerzo, que lo tuve después de haber ayudado a mis padres, de haber entregado todo lo que pude dar a las personas que siempre estuvieron ahí. Carol, a mí la carta me sorprende, me emociona. Yo creo que muchos vieron alguna vez fotografías tuyas con la pequeña, regalándole tiempo, que ojo, lo más valioso que podemos entregar hoy día, tiempo, dedicación a una persona, afecto, cariño, genuino. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se cruzaron las vidas de ustedes? ¿Cómo se dio eso? Mira, es una historia muy linda y que tiene de por medio un milagro. Conocí a Martina cuando tenía 5 años. Ella escribió una carta al canal, a Chilevisión, porque trabajábamos en Yingo. Yingo acompañaba a muchas familias, a niños, adultos mayores que nos veían, y el sueño de ella, su último deseo, era conocerme. A sus 5 años. Y tenía una petición especial. Mandó una carta y dijo, quiero que Carol esté vestido de príncipe y yo de princesa para conocerla. Entonces llegó esta carta al canal, la seleccionaron, me informaron, yo estuve muy feliz de poder hacerlo. Qué lindo. Y recuerdo que cuando conocí a Martina y a su mamá, me pidieron que estuviésemos juntos. Quise estar ahí acompañándola sin saber cuándo me iban a dar esa noticia que uno nunca espera recibir. Y el tiempo comenzó a pasar y Martina cada vez comenzó a estar mejor. Creció su pelo, venía a Santiago. Un día me acuerdo que pude hacer un rol que nunca había tomado, porque todavía no era tío ni soy padre todavía. Entonces salimos solos, fuimos a Kitsania, me acuerdo, y fue un momento muy lindo. Y a Martina le empezó a crecer el pelo, cumplió 6, 7, 8, 9 años después de estar desahuciada a los 5, y me hizo inmensamente feliz poder compartir y aprender y enseñarme de que los problemas que nosotros a veces nos hacemos son tan ínfimos. La felicidad está en cosas simples, claro. Entonces, tener esa posibilidad de compartir, aprender y conocerla es lo que más le agradezco a la familia Muñoz Mendoza, a quienes le aprovecho de mandar un abrazo. Son de Cañete. Tenemos contacto hasta el día de hoy. Y hoy día leer esta carta me hace feliz. Todos los 24 de diciembre, que es la fecha en que partió Martina, una fecha muy delicada y difícil para la familia, subo un video que tenemos que refleja la felicidad que me hizo sentir, que es... Era mi persona favorita. Hoy día Martina representa algo muy lindo. Por eso, cuando ella me comenta en enero del 2020, febrero, me dice, Carol, pasó esto, y me manda las fotografías de la tumba, de la tumba destruida. Era como... Y esa tumba destruida tenía que ver contigo. Sí. Pero ¿qué puede pasar? Como invitemos a la reflexión, ¿no? Entre todo. Hemos vivido años de mucha violencia. Yo estaba revisando la última conversación que tuvimos, que fue en el otro programa. De hecho, ese día fue un 3 de marzo. Era el día que se conocía el primer caso del COVID en Chile, hablábamos de eso. Pero también ahí yo me tomé unos minutos para hacer una pequeña editorial contra la violencia. La estábamos rechazando. En ese entonces ya la rechazábamos, siempre fue así.
pasa el tiempo y seguimos haciendo la misma reflexión, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad que reaccionamos con un nivel de violencia inusitado, vergonzoso, terrible? ¿Cómo alguien puede pretender que invocando una rabia, una molestia, sea lícito, sea adecuado, sea de buena clase ir a romper la tumba de una pequeña, bueno, Eduardo, el recuerdo de su familia? Cuando nosotros tuvimos esa entrevista ya había ocurrido. Ya había pasado. No quise mencionarlo precisamente para no provocar actos que podían ser sucesivos en contra de esa misma familia, porque por supuesto lo reconstruyeron. Entonces el temor a que fuesen... A que fuesen a romperlo, ¿no? Hoy día me atrevo a decirlo porque siento que hay más sensatez y no creo que alguien se atreva nuevamente a ir a... ¿Quién podría justificar algo así? ¿Quién podría llegar a justificar una canallada, una bajeza de similar estofa? Ojalá que las personas que hicieron eso y que en algún minuto a lo mejor les llegue este mensaje hayan desterrado ese odio parido a su corazón, porque créanme que al final cargar con eso dentro debe ser muy terrible. Deben ser unas vidas muy miserables para tener ese nivel de salvajismo, para actuar de esa manera con la memoria de esa pobre pequeña. Terrible. No, yo no sabía de ese episodio, Carol. Sí, son cosas igual difíciles, a veces incluso de contar, de recordar o de imaginárselas, porque cuando me lo contó y me mandó la fotografía la mamá, no sabía qué decirle. O sea, lo único que podía decirle era disculpas. O sea, uno se siente... No empezaba a sentir culpable. O sea, es que era por mi culpa. O sea, ese dolor que estaba viviendo esa familia en ese momento era por mi culpa. Ahora, en la carta ves que ellos, lejos de tener alguna sensación contra contigo, al contrario, están tremendamente agradecidos por lo que tú pudiste hacer por su hija. Sí, siempre se lo he manifestado, que le agradecido en realidad soy yo. Así como he estado con Martina, también tengo... que ha sido quizás como mi relación un poco más pública con una persona que conocí gracias a mi trabajo. Pero así mantengo hoy día relación con otras personas en Antofagasta, en Curicó. Tú llevas mucho en eventos. Una de las cosas maravillosas que nos permite la televisión, el ser conocido, es justamente eso. A mí me pasó, paréntesis, en una gira Teletón con Catita en Antofagasta, ¿te acuerdas que estuvimos ahí? Y había una niña muy amorosa, la Catita. Su madre después me dice, saca un costado, que la hija está desahuciada. Y no alcanzamos a terminar esa gira cuando nos cuentan que Catita lamentablemente había fallecido. El dolor que se siente es brutal. Y al final, cuando uno cree que uno le está ayudando a esos niños, finalmente son ellos los que nos devuelven un nivel de amor increíble. Impresionante. A ver, pero hay cosas bonitas también en la vida y tú estás hoy día viviendo una experiencia fantástica, que es la encontrar el amor, casarse, empezar una nueva etapa. Quiero hablar de eso, pero antes dame solo un paréntesis porque le quiero contar a usted que nos está viendo en este instante lo siguiente, que es un buen consejo. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, ¿cierto? Por ejemplo, el yodo, presente en el área de salud, los que hemos sido operados de tiroides lo sabemos muy bien, el nitrato de potasio, la industria de la alimentación, las sales solares, energías limpias que permiten todo el trabajo ahí, y el litio, la electromovilidad. Los productos de SQM, como los que le acabo de mencionar, ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM está con nosotros también en esta... Buenas noches a todos. Se los casa, Carmen. Y una solicitud de matrimonio bien espectacular, con la Fran, se les ve felices, radiantes. ¿Hay imágenes? ¿Tenemos imágenes de la pedida de matrimonio? A ver, veamos mientras me vas contando cómo se fue dando. Cuesta salir de esta emoción, pero demos vuelta a la página para hablar de París. Hoy se cumple un mes. ¿Hoy? Hoy, 27. ¿Justo hoy? El 27 de agosto di un paso que de verdad es el reflejo de un periodo y una etapa que comencé a vivir muy linda, que es de consolidación y de darme cuenta de las cosas realmente importantes. Cuando uno es un veinteañero, cuando una persona no se le va bien en televisión, en radio, comienza a tener éxitos materiales que son superfluos, te das cuenta que llega el amor a tu vida, llegan estos pilares que se comienzan a consolidar. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela y María Francisca
Si no fuera por ello, Eduardo, quizá hoy día no podría estar acá conversándolo contigo con felicidad, con la satisfacción de haber conocido a alguien que me cambió la vida, que me apoyó y que estuvo ahí en esos momentos difíciles que me ayudaron a consolidar el amor y hoy día decir, es mi novia, nos vamos a casar, estoy muy feliz. Busqué la manera quizás más linda de poder decirle cuánto la estimo, cuánto claro. la amo y quiero que esto no va a borrar nunca nuestra porque vida. Me imagino que esto que vemos, que es París, la ciudad del amor, etcétera, es muy representativo y muy significativo para ti y me imagino que también para ella. De hecho, me hubiera gustado preguntarle a ella si era así de significativo. Se lo preguntamos, de hecho. Hola a todos, hola mi amor, te mando un beso. Hago este video para contarles un poco respecto a la propuesta y a lo que viví en ese momento. Muchos se preguntan si lo sospechaba y la respuesta es no, no vi nada raro, no intuí nada, así que fue real, real una sorpresa, algo súper inesperado. Yo iba con los ojos vendados a conocer la Torre Eiffel, la primera vez que la veía, y al sacarme la venda me encuentro que Carol me había armado todo esto para la propuesta de matrimonio. Fue realmente un balde de emociones, no les podría explicar. De hecho, siento que hasta me quedé un poco en blanco de la emoción que sentí. Fue como un cachetazo de emociones. Fue muy lindo, muy único. Se preocupó de cada detalle hasta que la familia estuviera presente, lo cual para mí fue algo súper especial. Para mí la familia es muy especial, así que lo haya hecho participar es único. Mi amor, ya te lo dije. Agradezco todo el trabajo que te diste en preparar algo tan lindo para que fuese un momento súper inolvidable. Estoy feliz de dar este paso contigo, te elegiría una y mil veces. Amo todo lo que hemos aprendido juntos, todo lo que hemos construido, vamos a seguir aprendiendo mucho más. Ahora viene una etapa súper linda y nos espera mucho por delante, muchas más aventuras, muchos más momentos mágicos. Mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo y acá estoy para ti siempre. Te amo y cariños a todas ahí. Gracias, Francisca. Hoy escucharla es tan lindo. Bueno, solo una persona enamorada puede entender a otra enamorada. Pero el amor es cuando realmente forma un equipo. No es solamente atraerse como pareja, sino que es cuando quieres construir una familia, cuando tienes un proyecto en común. Con Fran nos hemos dedicado a viajar y al comienzo parecía todo muy fácil y siempre está esa duda de, oye, qué fácil es estar con una persona cuando le va bien, cuando todos le aplauden. Claro, pero las cosas sonríen. Cuando las cosas se ponen difíciles, uno realmente conoce a las personas, sabes quiénes son tus amigos, quiénes son tu familia y quiénes son tus familiares. Sabes también quiénes son las parejas que están ahí para apoyarte. Y Fran se transformó en el pilar fundamental de mi vida. O sea, pasé con ella la pandemia, día y noche, y me di cuenta que es la compañera con la que quiero estar el resto de mi vida. Y hoy día comenzamos esa etapa de preparar el matrimonio. ¿Tienes fecha? Va a ser en noviembre del 2023, pero todavía no tenemos el lugar. Depende de eso. Estamos viendo qué lugar. Es primera vez que me caso y ella también. Entonces tenemos muy poca experiencia. No. Queremos datos. Ahora, después de esto que acabamos de ver, dejaste la vara alta en términos de producción. Te quiero preguntar cómo eso de que estaba la familia. Quiero conocer más detalles de eso, pero sabes que cuando venía para acá vi un letrero acá muy cerquita del canal, un anuncio que yo dije, hoy los amigos de mi amigo los de Nissan, yo ando en un Nissan Leaf, se equivocaron, los voy a llamar. Miré bien, decía mantenciones a cero pesos. Sí, claro que sí. En Nissan tienes mantenciones gratis si compraste tu Nissan desde el 1 de abril del 2021 o 2022. Revisa las condiciones y agenda tu hora en nissan.cl. Mantenciones costo cero con Nissan. Una razón más para elegirlos. Nissan con nosotros también en esta edición. Dijo ahí que permitiste que estuviera la familia. ¿Cómo lo lograste? Fue a gracia a la tecnología, los tuve a todos vía Zoom, que estaban siendo testigos de ese momento. Un compañero de curso, Iván Torrejón, que vive en Francia, me pudo ayudar. Entonces, él fue parte de
O sea, todos sabían menos la Fran. Sí, o sea, sabía su familia, mis amigos, yo le había contado todo. Yo venía preparando esto hace más de 4 meses. Entonces, ¿cómo iba a ser? O sea, hay que buscar un lugar especial. Estaba buscando el momento adecuado. El momento adecuado, y se me presentó un problema que no estaba dentro de las posibilidades. Yo pedí matrimonio el día 27 de agosto y el 26 operaron al abuelo de Fran. Entonces, si esa operación no salía bien, claro, si había problemas, algún problema, se tenía que postergar todo. Entonces, fue un episodio distinto. Y María Francisca me ayudó a algo importante. La vida es un libro. Y un libro, para que avance, tienes que dar vuelta a una página. María Francisca me ayudó a cerrar un episodio en mi vida del que no tengo que olvidarlo, pero sí tengo que aprender de él. ¿Es esto que hemos estado hablando nosotros? Todo lo que estábamos hablando. Entonces, comenzar a escribir este nuevo capítulo donde parte con la construcción de este vínculo que es el matrimonio y formar una familia, me hace infinitamente feliz. Hoy día poder estar acá y poder hablar contigo significa el comienzo de algo nuevo. Si yo estoy acá es porque me doy cuenta que con María Francisca, con mi familia, teniendo la posibilidad de conocer mis emprendimientos, no son completos si no hago también lo que a mí me gusta y lo que me apasiona. La radio, la televisión. Espero tener el espacio para poder volver a hacer lo que realmente me gusta y combinarlo con ello. Harta gente durante el día le preguntamos, ¿qué le preguntarías a Cano? Había cada cosa que salía. Y una de las preguntas que más se repetía era si te gustaría volver a la televisión o a la radio. Pero antes de que me conteste eso así con total sinceridad, ¿tienes padrino ya para tu matrimonio? No, ¿por qué te estás postulando? Es que quizás alguien que trabajó contigo y que te quiere mucho, que te manda un saludo. ¿Qué tal, mi querido Carol? ¿Cómo estás? Espero que estés disfrutando esta cálida conversación con Eduardo. Sabes lo mucho que te aprecio. Por el tiempo que trabajamos juntos aprendí a conocerte. Y de las cosas que más me emociona y me tiene ilusionado es este gran paso que vas a dar junto a la Fran, que espero que sea todo lo bueno que se merecen. Sabes que te aprecio, que te quiero y que te deseo lo mejor. Te mando un abrazo gigante a la distancia, mucho éxito y sigan disfrutando de esta linda conversación. Un abrazo. Mira, Lucho, estuve con él ayer conversando, hablamos de esta entrevista, hablamos de lo que estamos viviendo. Se comprometió a cantar el Ave María en el matrimonio. Así que es un clásico, sí. Un matrimonio al que va Lucho Jara que cante el Ave María. Y la fiesta, o sea, una fiesta, bueno, sin el golpe de suerte en Chile no es fiesta. O sea, creo que tener la amistad de alguien que además admiro me ha ayudado bastante en un momento donde, te lo mencioné, o sea, uno descubre a los verdaderos amigos, a las personas que están ahí presentes. Yo trabajé 5 años en el matinal donde formamos una familia y hoy día podría decir, cuando dicen, oye, ¿y esa familia era realmente familia? Eduardo, sí. Lo era. O sea, no podría decir que ninguno de mis compañeros, Lucho, Joaquín, La Cote, La Carla, Diana, Ivette, La Patti, todos tengo una muy buena relación, siempre se han preocupado de mí, hemos hablado. Entonces, cuando dicen, oye, la familia de la televisión es una mentira, quizás en distintas experiencias es respetable. Yo formé una familia en el mucho gusto a la cual fui invitado a participar, donde dije, bueno, esto es un riesgo, ¿qué estoy haciendo en un matinal cuando tenía 24 años? De hecho, así es como se presentó públicamente. ¿Qué va a hacer ese weón en un matinal si es un niño? Y fue un desafío que acepté y que se transformaron en los mejores años que he pasado en televisión. Todos tenemos que crecer en la vida. Permíteme un segundo, ya vuelvo. Les voy a dar un buen consejo de Evan Williams, que no tengo a Evan Williams por acá. ¿Sabe qué lo puede sorprender? Después de 239 años, solo Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia y que hoy nos sorprende con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba sus sabores. Honey, Fire, Peach o Black. Comprueba tú también que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Se llama Evan Williams Bourbon Done Right.
Salud. Ya voy a aprovechar de llevarme al tiro esto porque te lo voy a entregar, pero en un minuto más. Te preguntaba, ¿te gustaría volver a la tele? ¿Te gustaría volver a la radio? Sí, o sea, creo que cuando uno tiene pasiones en la vida no puede dejarlas de lado. Si bien fue pausarlas fue adecuado, prudente, también volver a hacer lo que a mí me gusta y me apasiona es lo que pretendo. Afortunadamente he tenido invitaciones, he tenido acercamientos a proyectos que ahora sí estoy dispuesto a evaluar y ya estoy... Necesitaba conversar esto con alguien en televisión para decir, viejo, di vuelta a la página, comienzo una nueva etapa en mi vida para hacer lo que me gusta y porque he descubierto y he aprendido que cuando uno tiene metas, tiene que seguirlas, cumplirlas, claro, y dependen de uno. Carol, entonces, noviembre del próximo año, matrimonio, feliz, la agencia de exclamación perfecto. Sí, mira, en agencia de exclamación estamos muy bien, lo mismo en Junkers, que es un emprendimiento de pizza que también me apasiona. Estoy con charlas de Bitcoin, que la gente muchas veces no entiende qué son las criptomonedas, que eso también es algo importante de aprender. Cuídense, hay que educarse financieramente porque alrededor de eso hay muchas estafas. Estoy sorteando mi auto. ¿Cuándo se sortea finalmente? Te regalo mi auto.cl, el 31 de diciembre es el sorteo, aprovechen ahí por 10 luquitas un ticket. Es rico el auto. Sí, sí, o sea, pero... Y el auto de cuando estabas vestido como... yo le recomiendo si algo a la gente, o sea, es un auto que es difícil de mantener, entonces si lo ganan, véndanlo y pueden comprarse un auto cómodamente, viajar y ahorrar. Creo que es importante la educación financiera en nuestro país. Así para cachar, ¿cuántos kilómetros por litro te está dando el...? Es eléctrico, entonces es muy económico. Perfecto, además económico. Económico, sí. Es un auto híbrido que te regalo mi auto.cl y ahí puedes comprar un ticket. Mira, pongámonos de pie. Yo sé que Carol, ¿saben ustedes que Carol tiene una maña, que no le gusta que le regalen cosas? Pero no, pero te voy a regalar. Es muy difícil para los regalos. Mira, tómalo desde ahí, lo hicimos ahí para facilitar. Esto... Como sabemos que te gusta la lectura, como sabemos que estás dando un paso en tu vida, creo que esto de alguna manera puede marcar algo para ti. Uy, ¿pero qué es esto? No, no, por ese lado, no, por el otro lado, hombre. Mira, por favor, léalo. Somos el resultado de los libros que leemos, de los cafés que disfrutamos, los viajes que hacemos y las personas que amamos. Esto... que está hecho por... Estos son cuadros personalizados para cualquier ocasión. En Instagram es creatupizarra, @creatupizarra. El artista que está detrás de esto eligió este texto, que es de un escritor brasileño, pensado a ti, en el crecer, en el amor, en París. Está hecho... Está el Bitcoin. El Bitcoin. Y de hecho el color es el color de tu departamento. Así es, tiene mucho negro. Oye, muy observador. Qué lindo trabajo el de los emprendedores. Creo que... Muy linda iniciativa la que tienen, sí, de apoyar y tener este espacio para emprendimientos, que creo que son el motor de nuestra economía. Ojalá pudiésemos prestar mucho más ayuda, atención. Así que de verdad, muchas gracias a Crea tu Pizarra, porque es un regalo distinto, con sentido, un mensaje. Exactamente, que hoy día es muy importante. Quiero cerrar el programa del día de hoy con dos cosas, que a lo mejor van a ser tres. Primero, que me alegra verte bien, verte feliz. Oye, esto ha sido una montaña rusa de emociones. Totalmente. Que Fran se ha convertido en un pilar tan relevante en tu vida y qué bonito que vayan a contraer matrimonio y que sean todos los felices que se merecen. Y lo tercero, a propósito de todo lo que hemos hablado, del bullying, esto y lo otro, ¿no? Cuando te dicen, ¿por qué van a entrevistar a ese sujeto? ¿Por qué antes era chévere? Que no sé qué. Amigos, todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo merece respeto. Y aquí nosotros hemos creado este espacio, este lugar para escucharnos. Por aquí... pretendemos que pase mucha gente y más adelante van a pasar gente de otras áreas, de otros pensamientos, de otras miradas de la vida. Pero no le tengamos miedo a la conversación. La conversación es un imperativo democrático, nos hace bien. Quedémonos con eso, amigos. Menos odio, más amor. Nos sirve a todos. Qué lindo mensaje, Eduardo. Si hay cambios, parte por ti. Si quieres cambios, eso, demuéstralo siendo una mejor persona, respetando al de al lado, al del frente. Todos merecen una segunda oportunidad, todos merecen equivocarse, pero por sobre todo merecemos aprender. Si queremos un Chile mejor, partamos por casa. Y si no hay cambios, es porque su auto es automático. Probablemente eso también es bueno que lo tengan claro. Mañana, una gloria del teatro. Ese es el peor chiste que hemos escuchado esta noche. Mañana, una gloria del teatro y de la televisión chilena con nosotros. Tantos personajes, tantas teleseries además.
muy querida porque tiene un sentido del humor único. Anita Reeves estará mañana con nosotros conversando en Buenas Noches a Todos. Que tengan un excelente... Me dice que mañana podríamos tener una visita a las chiquillas de la tarde. ¿Eh? Ojo por ese detalle. Me voy a poner mi loción. Que tengan un gran descanso. Muchas gracias a todos. Será hasta mañana. Gracias. Buenas noches, Eduardo. Gracias a todos.